Bienvenidos a la primera masterclass de mente psíquica. Bien, en esta primera clase quiero hablaros de los sueños, pero viendo la amplitud que tiene este tema, ¿no? Porque no solamente vamos a basarnos en lo que es la teoría que normalmente solemos conocer de sueños lúcidos y viajes astrales, sino que quiero empezar con orden, explicando la importancia de los sueños. También quiero enseñaros las fases del sueño. Quiero insistir en la preparación mental y sobre todo en técnicas de relajación para inducirnos en un sueño reparador, puesto que los sueños son muy importantes en nuestra vida, no solo como mensajes, como solemos trabajar, ¿no?, cuando tenemos ciertas imágenes o que relacionamos los sueños con sucesos que van a ocurrir o que ya han ocurrido, sino en un proceso de descanso y de gestión de estrés. Por lo tanto, no solamente nos vamos a basar en esta clase, vais a encontrar diferentes masterclass donde os voy a ir explicando por orden para que vayáis cogiendo apuntes. Os recuerdo que estas masterclass son totalmente gratuitas. La idea nace para que tengáis contacto con mente psíquica y sepáis y entendáis la forma de trabajar, el método de trabajo que utilizamos y sobre todo para que nos vayamos conociendo. En cada clase hablaremos de la importancia de los sueños. En cada clase desarrollaremos, al finalizar esta clase, un ejercicio para que podáis entrenar conmigo. Como ya os decía anteriormente, normalmente nos referimos al tema de los sueños cuando hablamos de habilidades psíquicas o mediunidad, con sueños lúcidos y viajes astrales. Digo viajes astrales porque realmente es lo mismo. Ya ha llegado el momento, os explicaré con detalle y bueno, pues veréis que simplemente hay una diferencia que trata en la manera de entrar en contacto con diferentes técnicas. En los sueños podemos ver muchos datos que nos pueden hablar tanto de nuestro inconsciente como el inconsciente colectivo. Nos podemos basar en la teoría de Freud, donde, bueno, pues a través del psicoanálisis Freud realiza ciertos estudios donde comprueba que los sueños tienen que ver, se identifican con sucesos traumáticos de la persona e incluso, bueno, pues imágenes que va procesando durante un largo tiempo, porque desde pequeñitos estamos recepcionando imágenes. Y los sueños, bueno, pues es una manera de gestionar tanto el estado emocional de la persona, como también de colocar y ordenar la vida. Luego tenemos también la teoría de Jung, que personalmente es con la que me relaciono más, donde Jung sugirió que los sueños revelaban tanto el inconsciente personal como el colectivo, y que los sueños servían para compensar las partes de la psique que no eran suficientemente desarrolladas en la vida de vigilia. Cada uno representa una actitud inconsciente que se oculta en la mente consciente. Por lo tanto, Jung nos abre las puertas a un análisis de esos sueños, de las pesadillas, donde va más allá, ¿verdad? Va más allá de lo que es esa salida del trauma o de la experiencia del ser humano. Y donde muchos de vosotros habréis observado que muchos de los sueños que tenéis tienen relación también con sucesos que van a ocurrir. Los famosos llamados sueños premonitorios. Bueno, esas serían las pinceladas que quería comentaros para que tengáis un primer contacto con el recorrido que vamos a dar en esta formación, en esta masterclass y en las siguientes. El sueño es un proceso mental que es muy importante, sobre todo, para que estemos bien. Todas las personas pueden tener sueños lúcidos, viajes astrales,
sueños premonitorios e incluso técnicas que estamos estudiando con los sueños, que es crear nuestra propia realidad. La base fundamental de la técnica en sí es que la persona aprenda a soñar, que se relacione con el sueño, que la persona tenga un sueño reparador, un sueño que le haga descansar. Muchos alumnos en las formaciones que realizamos de sueños lúcidos nos preguntan que si todo el mundo es capaz de entrar en un sueño lúcido, y por lo que hemos ido comprobando en todas las formaciones y en los estudios que anteriormente hemos realizado, todo el mundo, por lo menos una vez, ha tenido contacto con un sueño lúcido. Hay gente que, bueno, pues por ciertas habilidades que tiene más desarrolladas, inducirse en un sueño lúcido le resulta más sencillo. Vemos que hay muchas formaciones, vemos que, bueno, pues hay muchas teorías personales, donde todo facilitador, bueno, pues se basa en que hay un entrenamiento. Un entrenamiento que hay que hacer, evidentemente, para llegar a tener esos sueños lúcidos. Personalmente, siento que hay un punto que se suele dejar a un lado, que es muy importante, que es la relajación de la persona. Si una persona tiene un movimiento en su vida, quizás con un exceso de estrés, y al meterse en la cama le cuesta dormir, tiene un insomnio, evidentemente el proceso del sueño no va a ser igual que una persona, bueno, pues que sabe gestionar mejor el estrés y que, bueno, pues no está pasando por algún suceso que le esté provocando algún bloqueo, ¿no? Por lo tanto, la base fundamental, y os recomiendo que primero trabajéis técnicas de relajación mental antes de entrar en cualquier entrenamiento de sueños lúcidos, viajes astrales y de creaciones de las realidades. Para nosotros, la construcción de los sueños se divide en diferentes caminos, vamos a decir caminos, donde hablamos de sueños a través de conexiones mediúnicas. Personas, bueno, que tienen un contacto con seres de luz, con personas que han fallecido, contactos con, bueno, entidades en X, ¿no? X me refiero, porque cada uno le podéis llamar con un nombre. Donde, bueno, pues han tenido noticias e incluso personas que han tenido contacto, dicen haber tenido contacto con fallecidos, con familiares que han fallecido. Y tenemos esa parte de la investigación donde vemos que la persona, a través de los sueños, no solamente gestiona ese movimiento de estrés, esos traumas, ese proceso, ¿no?, de limpieza, podríamos decir, sino que también entra en una de las puertas de esos caminos que os estaba diciendo para tener un contacto, una conexión. Tendríamos otro camino, yo le llamo caminos y puertas, donde nos encontramos, bueno, pues con personas que son capaces de entrar en sueños lúcidos o viajes astrales y que además, bueno, pues se pueden levantar en un momento dado, en la noche, y al volver a inducirse al sueño, vuelven a ese sueño lúcido. Esa técnica os la explicaré más adelante, puesto que es muy interesante que aprendáis a dirigiros al mismo sueño para que sepáis diferenciar un sueño lúcido con un sueño. También vamos a trabajar el favorecer la creación de los objetivos. ¿En qué se traduce la creación de los objetivos? Los sueños, ese camino de la creación de los objetivos, los sueños son fundamentales para crear nuestra vida. Personalmente es algo que practico a diario, no solamente por la noche, en un momento dado que hago una meditación y quiera inducirme también en el sueño para descansar, ¿no?, para descansar nuestro cuerpo físico.
comprobamos que en un momento dado yo puedo crear la realidad, es decir, puedo crear el día que voy a vivir con esa capacidad de llegar a otra realidad o saltarnos la puerta que divide entre una realidad y la otra. Hablamos también de comprobaciones que realizamos, donde los sueños también son una puerta, un camino, hacia nuestro propio sistema cuántico. Sistema cuántico que, a través de diferentes partículas que se van creando con la expansión que nosotros mismos vamos generando, también hacen que podamos construir imágenes y, de hecho, que podamos desbloquear o sanar ciertos temas que nos están interrumpiendo los objetivos de nuestra vida. Los puntos a tener en cuenta de todas estas puertas, estos caminos que os he comentado, es la base que en esta masterclass vamos a trabajar. El trabajo mental relacionado con la gestión de estrés, la relajación relacionado con la alteración del sistema nervioso, para descargar también imágenes que tenemos constantemente en la mente y no nos dejan inducirnos a esas imágenes más placenteras, a ese sueño reparador, a ese estado de relajación. Y cultivando y entrenando esta base, podéis ir hacia el otro ejercicio que daremos en la próxima clase. Mirad, cuando los alumnos hablan conmigo en las clases que realizamos del Personal Trainer Medium, siempre detecto que hay una idolatración en relación al conocimiento que tiene el facilitador. Yo, como facilitadora, me baso en una experiencia personal que llevo muchos años estudiando. He visto diferentes formaciones. Hay formaciones que las tengo en cuenta en el día de hoy. Hay otras que eran maravillosas, pero no me cuadraban con mi manera de pensar, de trabajar la técnica. Y lo que sí que os digo, que toda técnica relacionada con las habilidades psíquicas del ser humano, ya pueda ser intuición, ya pueda ser una clarividencia, es posible trabajar si uno mismo se conoce a sí mismo, sobre todo si gestiona esa parte de la mente que hablábamos. Tenemos que empezar a mirar qué habilidad es la que resuena más con nosotros sin tener ningún tipo de comparativa. Vuelvo a deciros que los sueños lúcidos es una técnica que es muy sencilla, solamente requiere de entrenamientos y de ese momento para gestionar el estrés y saber separar la mente del cuerpo. ¿Bien? Cuando dormimos, cuando vamos a dormir y soñamos, hay un proceso en el que el cuerpo se relaja y la mente entra en diferentes fases. Toda técnica conectada tanto al punto de la conexión mediúnica como al punto de los sueños lúcidos, viajes astrales, como la creación de objetivos e incluso del contacto con el sistema cuántico, se basa en cuerpo dormido, mente despierta. ¿Qué significa? Que tenemos que aprender a relajarnos, pero a la vez, cuando ya gestionemos ese estrés que tenemos de más, esos pensamientos que constantemente me perturban, o todas las cositas que ponemos del día a día, ¿verdad?, que tenemos que hacer,
vais a ver que la mente se va a relajar y va a empezar a ordenar, clasificar, como en pequeñas bibliotecas, datos para que vosotros podáis acceder a diferentes informaciones. Esa biblioteca tiene que estar ordenada. De hecho, la biblioteca es, la palabra, es la imagen que se utiliza en muchas otras técnicas relacionadas con filtros, relacionadas con, sistemas de creencia, para que el ser humano entre en estado de relajación. También vamos a ser conscientes de que muchas veces escuchamos que tenemos que entrar en un estado de relajación profundo y que tenemos que entrar en estados elevados de conciencia. Vivimos en un sistema, se presenta con diferentes actividades diarias, cotidianas, que no tienen nada que ver con un monte con un templo tibetano. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que el estado de relajación tiene que ir por pasos y lo tenemos que adaptar a nuestra vida. Tenemos que ver dentro de mis actividades, dentro del día a día, qué es lo que puedo emplear. Porque si no, todas las técnicas de relajación que queremos hacer empiezan bien, hacen como un efecto placebo y luego las dejamos a un lado. Ahora mismo tenemos un porcentaje muy alto de insomnio por los sucesos que el ser humano va viviendo relacionados con el miedo, con la emoción del miedo. Se crea una alteración donde la persona, cuando quiere relajarse, no se puede relajar y no puede dormir. No entra en esas fases del sueño que os hablaré en la siguiente clase. Vamos a entrenar la mente para que os relajéis. Pero os propongo que busquéis una técnica personal que se adapte a vuestro día. Por ejemplo, si yo voy al trabajo andando, mientras camino puedo hacer una técnica de respiración e incluso ir observando el paisaje, a la gente, los coches. Y así voy concentrándome, voy viviendo esas imágenes, ¿verdad? Voy viendo el coche que pasa por el lado, de qué color es, también voy sintiendo el caminar. Voy centrándome en lo que hago. Esta técnica os resuena seguramente porque es una técnica ancestral que tiene un nombre, pero lo vamos a llevar a una técnica del día a día, ¿verdad? Para no relacionarlo siempre con técnicas conocidas. Y el mismo caminar y sentir hace que la mente procese diferentes datos, como es que puedo vivir el ahora, que es lo importante, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora. Quitando que en un momento dado sepamos que, que tengo que hacer algo, pero para eso ya existe diferentes técnicas. Como son escribir en una agendita, ¿no? O en el móvil, qué es lo que tengo que hacer para no tener esos datos todo el rato en la cabeza. Venga, vamos a ordenar esa mente, vamos a colocar esos datos en una agenda, vamos a ver qué es lo que tengo que hacer sin crear una imposición, qué es lo que es necesario, qué objetivos tengo en la vida, ¿bien? Porque es necesario entrenar también con los objetivos. A través de los sueños es muy bonito ver los objetivos que no me pongo una fecha en concreto, pero sé que con mi trabajo, con mi día a día y con la creación de partículas e incluso con el avance de nuestra vida cuántica, podemos ir creando, creando además con una propia energía que se llama destino. Entonces es ir moviéndonos, ¿no? Tenemos que ir viviendo y tenemos que ir disfrutando sobre todo. Bien, ese sería un punto, ¿no? En el que vosotros vais viendo qué es lo que sucede al día a día. ¿Cómo gestionáis el estrés? ¿Cómo pasáis los días? ¿Es rutinario? ¿Qué sucede? ¿Estáis constantemente recibiendo imágenes que no son de vuestro agrado? ¿Vivís el día a día como una aventura donde, aunque yo todos los días vaya una hora a trabajar, me resulta divertido porque puedo conocer a una persona, aprendo de la otra persona e incluso tengo un proceso de cambio, ¿no? En el que me cambio, unos pendientes para verme de diferente manera.
¿En qué momento estáis en el día? Fundamental para saber qué es lo que va a suceder en la noche. En la noche o en ese sueño, en ese descanso. No le damos importancia al sueño, no le damos importancia a las técnicas del sueño. Por norma general siempre hay una intención con el tema de los sueños, siempre mística, ¿no? De ir más allá, de ver imágenes, de predecir el futuro. Pero a través de los sueños nos conectamos con un colectivo. Es decir, nos podemos conectar hasta con el sistema. No solamente puedo obtener información de mi vida, sino también voy a recibir información de las personas que me rodean. Ese dato también, por favor, tenerlo en cuenta, porque muchas veces hay alteraciones en cuando demos las conexiones mediúnicas a través de los sueños que vienen de diferentes datos, bueno, pues de diferentes pensamientos que hay alrededor. El sueño es necesario. Como os comentaba, no le damos la importancia al sueño, solamente a un nivel místico. Y el sueño es necesario para poder vivir. A través de los sueños liberamos muchísimo las emociones. Y a través de los sueños incluso podemos tener vivencias tan bonitas que nos favorecen a tener un despertar agradable y tener una creación del día en estado positivo. Todo eso, bueno, pues con la base, vuelvo a decir, de entrenar la mente en un estado de relajación. Por eso, pues os llama tanto hacer una meditación, realizar técnicas como, por ejemplo, yoga, porque necesitamos, ¿verdad?, conectar. Pero de nada me sirve realizar una técnica de yoga, por ejemplo, si cuando salgo de la clase, mi mente sigue procesando unos datos que son los que me generan un estrés. Yo puedo tener ese momento en yoga, por poneros un ejemplo, en el que estoy muy bien, me siento feliz, siento la energía, el cuerpo se va colocando, pero cuando salgo de la clase, esa imagen se ha quedado atrás y en vez de llevarme esa canalización, esas sensaciones, las dejo atrás. Y mi mente vuelve a procesar la misma información de tengo. Tengo que hacer, ¿no? Esa imposición que nos ponemos muchas veces en vez de decir voy a hacer o tengo que hacer, pero con una connotación no en negativo, sino en positivo. Pues entonces vamos a hacer un primer ejercicio en esta clase. Me gustaría que entrenarais este ejercicio todos los días hasta la próxima semana, que volveré a realizar otra masterclass y tendremos un primer contacto con las fases del sueño y tendremos un primer contacto con la inducción del sueño. Para hacer este ejercicio os podéis colocar música, pero personalmente os digo, la música, la musicoterapia y demás, nos lleva a imágenes. Claro que nuestro propio cerebro relaciona cuando entra en diferentes fases con las ondas cerebrales. Luego la mente coge un sonido, por ejemplo unos pajaritos. Por lo tanto, en mi estado de relajación voy a estar todo el rato viendo pajaritos. Y si os ponéis una música melancólica, un estado de relajación podría estar alterado. Si os ponéis música, os sugiero que sea una música lineal. Lineal. E incluso diferentes firmas de música muy conocida que podéis encontrar que bueno, pues se basa en la tecnología para ayudar a la alteración de los estados de conciencia. Podéis buscar en internet, seguramente encontráis algo, o podéis comprar también en los diferentes sitios que podáis localizar. ¿Dónde me puede favorecer en estas técnicas que os voy a enseñar? Bueno, vamos a hacer la técnica sentados y luego nos vamos a tumbar. Vamos a empezar a tener contacto con nuestra propia mente. Vamos a empezar a controlar las ondas cerebrales, que también os hablaré en otra masterclass en relación a ese tema. Y vamos a trabajar también esa relajación corporal para luego
relajar el cuerpo y despertar la mente. Sentados en un sitio cómodos, evidentemente, con ropa cómoda, vais a elegir un punto delante, una zona delante de vosotros, ya pueda ser, bueno, pues un espacio en vuestra pared, o incluso un cuadro que tengáis, o una figura. Podéis coger un referente si queréis, si os resulta más sencillo. Y con los ojos abiertos, vais a visualizar una línea que va desde vuestra mano izquierda, desde vuestro lado izquierdo, desde el lado que estáis visualizando izquierdo, hacia el lado derecho, de manera horizontal. Vais a visualizar esa línea lentamente. Si tenéis un proceso mental muy rápido, lo más seguro es que queráis hacer la línea muy rápido. Ir observando cómo trabajáis, ir observando cuáles son vuestras necesidades para trabajar las técnicas mentales. Ir observando también qué es lo que veis, qué es lo que sucede, para luego relacionarlo con las diferentes habilidades psíquicas que tiene el ser humano. Bueno, pues ya tenemos una línea que hemos trazado visualmente desde el lado izquierdo al lado derecho, lentamente, la línea del color que queráis. Y a continuación, pues voy a trazar otra línea que ahora va a empezar desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, del color que queráis. Con los ojos abiertos, trazamos visualmente la línea horizontal también, desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Ya tenemos dos líneas horizontales. Ahora quiero que las observéis. Y mientras observáis las líneas que habéis creado, quiero que sintáis la respiración, inhalación, exhalación, cojo aire por la nariz, profundamente, sintiendo cómo el aire relaja la zona de la mente, soltando toda la congestión craneal y luego soltando el aire por la boca, relajando el cuello, relajando la espalda. Si tenéis mucha tensión, podéis moveros suavemente mientras hacéis la respiración y mientras observáis las líneas que habéis trazado de manera visual, horizontales. A continuación, siguiendo los pasos del ejercicio, siguiendo mi voz, voy a ver cómo la primera línea que hemos trazado del lado izquierdo hacia el lado derecho empieza a moverse. Despacito, con paciencia. Vamos a ver si os facilita que os mováis de un lado al otro, que vuestro cuerpo se vaya moviendo. Dirigir el cuerpo de un lado hacia otro para facilitar el movimiento de la línea, porque a lo mejor, si yo miro la línea, en el inicio, al principio, nos cuesta. Pero, ¿y si nos movemos para mover la línea? Todo esto con los ojos abiertos. No cierro los ojos. Vamos a trabajar contacto visual. Bien, la línea horizontal se mueve, pero lentamente. Lentamente. Ahora, a continuación, mientras la primera línea se está moviendo, la voy a dejar en movimiento y voy a pasar a la segunda línea que había trazado de derecha a izquierda, de manera horizontal. Y también se va a empezar a mover lentamente.
ayudaros si queréis con el balanceo de vuestro cuerpo, mirando de manera relajada, tranquilos, sin prisa. Si de repente aparece alguna imagen o algo que tenéis en la mente o alguna situación que se crea habitualmente en vuestra vida o algo que tenéis que hacer, no lo descartéis ni lo anuléis. Vamos a introducirlo en la imagen. Venga, ¿qué sucede? ¿Qué pensamiento me viene? Bueno, pues vamos a ponerlo encima de la línea. Vamos a incluirlo. No anulamos, trabajamos. No anulamos, enseñamos a nuestro cerebro a volver al estado de organización. Bien. Si no nos centramos, no pasa absolutamente nada. Más tarde lo vuelvo a intentar. No nos vamos a obligar, no nos vamos a presionar. Estamos disfrutando. Cuando ya observo ese movimiento de las líneas, voy a ir cerrando los ojos. Venga, vamos a cerrar los ojos. Vuestra respiración, evidentemente, es más tranquila. Ya no estamos atentos a la respiración. Ahora simplemente quiero que veáis las líneas en la mente, con la mente, los ojitos cerrados, el movimiento de las líneas. Quizás han cambiado de color, pero son las líneas horizontales que se mueven. Si queréis, podéis balancearos. Si os facilita el movimiento, la visualización, moveros, eso sí, lentamente. A continuación, con los ojos cerrados, van a ir desapareciendo las líneas. Vamos a ir por orden. Venga. Primero una. Da igual si queréis la de arriba o la de abajo. Pero de una en una. Yo voy a hacer desaparecer la número uno. Y con los ojos cerrados. Y con el balanceo de mi cuerpo. Voy haciendo desaparecer la línea. A continuación, voy a hacer desaparecer la segunda línea. Ahora, lentamente, si estáis sentados en un sofá, y podéis tumbaros sin abrir los ojos, podéis hacerlo. Si estabais en una silla y tenéis que levantaros al sofá, abrid los ojos lentamente y dirigiros a ese espacio para poder tumbaros. Una vez tumbados, vamos a coger aire por la nariz y soltar por la nariz, a vuestro ritmo, a vuestro ritmo. Y con los ojos cerrados, vais a identificar el movimiento de las líneas horizontales que anteriormente habíais colocado para entrenar. Y la vais a relacionar con alguna visión
Yo, por ejemplo, estoy viendo las olas del mar. Que se mueven lentamente, pero en vez de ir hacia adelante, van de un lado hacia el otro. Podemos ver el movimiento de las ramas de los árboles de un lado hacia el otro. Podemos ver un móvil de viento que suena, que se mueve de un lado a otro. Cada uno va a colocar una imagen. Y si nos vienen otros pensamientos y otras ideas, con el movimiento, las vamos dejando a un ladito. Nunca las olvidamos ni las bloqueamos. Las acariciamos y las dejamos pasar. Ahora, relajar el cuerpo. Relajar el cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Despacito. Sentir ese movimiento como va acariciando vuestra cabeza, vuestro rostro, vuestro cuello, el pecho, los brazos, el abdomen, muslos y piernas, hasta llegar a los pies. Mientras respiráis, cogiendo aire por la nariz y soltando por la nariz lentamente, cada uno a vuestro ritmo. A continuación, vamos a ir moviendo los dedos de los pies, los tobillos, las manitas, estirando la espalda, moviendo el cuello y vamos a ir abriendo los ojos. Bien, podéis entrenar con este ejercicio diariamente las veces que sintáis. Es una manera de entrar en contacto con la relajación corporal, mental y empezar a trabajar esa gestión del estrés y sobre todo tener ese contacto con el cambio de ondas cerebrales y tener ese contacto con la respiración y el descanso. De este modo, si entrenáis todos los días un poquito con este audio, vamos a conseguir resultados increíbles en la mediunidad, en los sueños lúcidos, viajes astrales, en la creación de objetivos y en el contacto con vuestro propio sistema cuántico. Deseo que os haya gustado. Nos vemos. Bueno, sí, nos veremos. Porque la próxima clase vamos a poner la imagen y nos veremos y nos escucharemos en la próxima masterclass que tendréis la próxima semana. Gracias y un saludo.